Attention, all proud warriors. Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities, and of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills, and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then. Listen carefully. To maintain safety here, in Canton City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Canton City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol! Oh, that's right. I need to choose someone for that special mission. Who should I choose? Y buenas, hijos del tiempo. Estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo, por fin, Xenoverse 2. Que tiene un montón de problemas para poder descargarlo bien. También he tenido problemas a la hora de transferir la anterior partida, así que no tendremos a nuestro anterior personaje. En esta ocasión voy a intentar hacer un personaje acorde a mi personaje del canal, al que tenéis en la foto de perfil ahora mismo. Bueno chicos, con tal de cambiar un poco, la explicación que le doy es que tiene el pelo recogido, ¿vale? Normalmente lo lleva super mega ultra engominado, una mentira. Lo tiene así de normal, pero ahora mismo lo tiene recogido, ¿vale? Simplemente. Tiene el pelo recogido. Y ya está, no le demos más vueltas. Espero este sería el personaje del canal, más o menos. Quedan un par de retoques, ya sabéis, lo de siempre. En principio le iba a poner este pelo, pero como tiene el flequillo, pues me ha tirado un poco para atrás. Más adelante no sé si se podrá poner una bandana, si no ya miraré de poner algún mod. Que de hecho, el primer día de salida ya están. Ya he visto algunos. Pero bueno, no quiero darle muchas más vueltas, ¿vale? Este sería más o menos el personaje del canal con el pelo recogido. Así también probamos uno de los pelos nuevos, ya que estoy, ¿no? Como excusa. Y obviamente, como sabréis, me he cambiado el nombre, como habréis podido comprobar. Ahora soy Nova. Nova Powers. Y... que nada, a ver, vamos a probar. Vale, esta mola bastante. Pues como sabréis me he cambiado el nombre, ya lo explicaré en un vídeo aparte, no quiero darle mucho bombo en este vídeo, pero sí, ahora soy Nova. Ah, una pequeña cosa, no voy a poder jugar con el mando porque tengo el joystick jodido, así que voy a estar jugando con el teclado. He tenido que practicar en Xenoverse 1 antes de poder jugar al 2, pero bueno. Como sabéis, yo soy muy de luchar cara a cara, así que cara a cara. This is the last time I gaze upon this planet. To me,
I will change the future! The legendary Super Saiyan has shown up. How very unsavory. Allow me to continue my vengeance. This will change everything. Vale, chicos, pedazo de cinemática, ¿eh? Ahora vamos con esto, pero pedazo de cinemática. What? I finished that training armor you asked me for. Por cierto, dejad en los comentarios como preferís, en japonés o en inglés. No grabaré mucho hoy, como mucho dos episodios, así que decírmelo, por favor. I found some wonderful material, so it should fit you like a glove compared to the old stuff. That's right, I made some state-of-the-art armor for my hard-working husband who doesn't even have a real job. I'm such a caring wife, aren't I? Oh, come on! Ugh, every day it's training, training, training! Are all Saiyans like this? Ugh, you really know how to tick me off. Maybe I should just throw a huge birthday party. Not that it's anyone's birthday. One incoming report. Upon assessment of the situation, I have concluded that... Just wait 1 minute. What was that for? You've been specifically chosen for that critical mission. Super sorprendido, ¿eh? Go out there and do it. Madre mía. Bueno, hay gente que hace días que ya se lo pasó. Porque, no sé, porque me parece que salió para los que reservaron algo así de prensa. No sé, algo raro vi. Que gente ya había subido walkthroughs enteros. Y me extraña que Bandai y Namco no le haya puesto ningún strike ni nada. Pero bueno, ahí están. Año 852. Buah, esto es muy el futuro, ¿eh? Bueno, por lo que veo de frames va bastante decente.
O sea, podría ir mucho peor, sinceramente. Madre mía, de vuelta. Me sabe fatal no poder... O sea, no haber podido traer de vuelta al personaje. En el sentido del héroe de Compton City. Pero bueno. El viejo salió corriendo en esa dirección. Quizás se dirigía a aquella estructura de allí, la que tiene el techo de color celeste. Alguien debe haber visto algo. ¿Por qué no haces algunas preguntas? ¡Date prisa! No tenemos tiempo de sobra. Ah, por cierto, aunque estés en apuros, aún no puedes usar vuelo. Vi que andabas volando por ahí, ¿eh? No lo hagas de nuevo. Es muy peligroso volar con tanto descuido. Antes de poder volar por toda Ciudad Compton, primero debes conseguir tu licencia de vuelo. Vale, esto es lo de siempre, ¿no? Sí, y esto de aquí mola un montón, a ver si... Bueno, el mapa con el tab, iconos... Vale, esto sí que es lo de siempre. Vale, mapa, sí. Lo sé. Vale, a ver. Para que veáis. Esto está chulísimo, me encanta. ¿Puedo cambiar algo? Del equipo, yo qué sé. ¿No? Aquí sí que noto que me va quizás un poco lagueado. A ver, dejadme un momento, ahora vuelvo. Llegas tarde. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, eh? Escúchame bien. Te han elegido para llevar a cabo una misión muy especial. No obstante, aún tienes que aprender. Y mucho. Primero, deberías sacar provecho del conocimiento de aquellos que te precedieron. Por eso, debes viajar a las eras donde ocurrieron cambios y hacer todo lo que esté a tu alcance para reparar todo el mal que se hizo. Bueno, vamos. Espera un momento. Pero si es la suprema Kaiosama del tiempo, y yo que pensaba tomar la rienda de todo este asunto por mi cuenta. No es momento para tanta hostilidad. He venido para compartir mi sabiduría sobre los secretos de la batalla. No me digas. En ese caso, bienvenida. Cuando hayas aprendido todo lo necesario para ser un patrullero del tiempo, ven a verme. Tu primer trabajo estará aquí esperándote. Por favor, que no me haga correr otra vez, que he estado buscando al antiguo o anciano, en todo caso, Kaiosin. Vale, a ver, dime. ¿Puedo prescindir de eso? Por favor, que ya he jugado al Xenoverse 1, o sea, soy un profesional. ¿Puede ser? Sí, venga, va, de una. Sí, venga. A ver, por Toki Toki City me va muy mal. Espero que en las misiones y todo eso funcione bien. Se me laguea mucho, ¿eh? No entiendo por qué. Xenoverse 1 me iba la mar de fluido y ahora... ¿Que Xenoverse 2 me esté dando este tipo de problemas? Bueno, chicos, perdonad por este corte. He estado haciendo pruebas, el juego me iba fatal. He reiniciado el juego, he bajado un poco la calidad. No se notará, os lo aseguro, ¿vale? No se notará. Pero yo creo que era algo de la calidad. Yo que sé, los rayos del sol o alguna cosa así, que era lo que fallaba. Ahora parece que va bien. Así que, bueno, he estado probando un poquillo la batalla esta. Se me da normalito. Así que vamos a darle caña y a ver qué tal. Porque... De momento, de lo poco que he visto en vídeos y tal, tiene buena pinta el juego y no me está decepcionando. Lo único eso de la mala optimización, ¿no? Pero yo diría que bien. O sea, no tiene por qué irme del todo mal. Vale. Ahí está. Le estoy intentando hacer un combo súper largo. Porque me he visto el tutorial, vale, no lo he hecho, me lo he visto. Y está bastante bien. Los controles también los he pillado más o menos de ahí. Y guay, a ver. También la estamina, sé más o menos cómo controlarla. Un par de cosillas, ¿vale? que he visto. Este combo, por ejemplo, que veis aquí. Es un combo sencillo que sería... Todo el rato puñetazos, un combo muy simple. Luego este que me parece que era puñetazos y lo combinas con patadas, o sea, con el triángulo. Ahí está. Como veis está muy guapo, o sea, los combos están bastante bien.
Lo único, Bandai Namco, por favor, sacar un parche o algo porque mal, mal. Venga, que subimos de nivel. Nivel 2, ahí está. Vale, y nos quedamos a poquito del 3. Por cierto, no sé si tengo Black Goku y Trunks del futuro. Estaría bien hacer un vídeo, si los tengo. Just do it. Poco falso, ¿no? No sé por qué. Ahora, ahora. ¿Veis? ¿Veis que hay bugs, eh? ¿Veis? No entiendo estos bugs. ¿Qué le pasa a Ticolo? Se ha quedado esa escena como bugueada, ¿no? Bueno, y aquí están Turles y Slug. Si sabéis por qué tengo estos bugs, decírmelo en los comentarios y la opción que es y lo arreglo rápido, ¿eh? No puede ser, de verdad. Me da mucha rabia ese tipo de bugs. Además, son bugs tontos. That was some handy work. Those moves weren't half bad. Except for your entrance. Ya, bueno. Goku and Piccolo would surely have been defeated if you hadn't stepped in and saved them. Ahí está. Your job is helping to correct any inconsistencies like this that crop up in the timeline. Ya ves. This time went smoothly, but battles later on in history get intense. So continue with your training. Because only the strong can correct Hombre, history. si tú me ayudas con el potencial Since desbloqueado. you're training under the greatest Kai in the universe, Bueno. there shouldn't be much to worry about. Va de As long sobrado. as you listen to my advice, you'll come into your own eventually. And Yeah, we get it. You really do ramble, old man. Y a ver cuándo vemos a Trunks ya, que se le echa de menos. Listen here, Supreme Kai of Time. I'm only about a millennium older than you. That hardly makes me an old man. What are you saying? Anyone who laid eyes on you would easily call you an old man. Don't even try to compare yourself to an ¿Por qué esta adorable girl like animación? me. No la entiendo. You call yourself adorable? How do you find a hat with a head that Anda. big? Ah, Qué that's pique. all from us for the moment. We'll tell you more about the world later on. Okay, then. You've got to be bored half to death after listening to his speeches. Am I right? Sí, Allow mucho. me to walk you out. This way, please. Hey, wait! You can't just jump ahead like that. Muy humor Dragon Ball más que Dragon Ball Z, pero bueno. Todo sucedió cuando Ciudad Kon-Tons, bueno, Kon-Ton, se llamaba Ciudad Toki-Toki. Madre mía, qué mal traducido. Una persona realmente desagradable que modificó el tiempo puso en peligro este lugar. Un héroe salvó valientemente esta la ciudad, ¿no? Bueno, no solo la ciudad, sino el universo entero, su historia y todo lo demás. Este héroe una vez salvó la historia que tú corregiste. Uf. Mira bien, este es el mismo héroe. Y ahora, tristemente, no he podido recuperar el archivo. Selecciona un héroe. ¿Y a qué héroe pongo? Experto. Estos son los de los trailers. Vale, yo creo que deberíamos de poner uno con un traje que me sirva. Y este debería ser el indicado. Así que vamos a poner a Kai. Sí. Venga, va. Sí, Kai. Sí. Si no me equivoco, nos dará la ropa y alguna técnica, puede ser. Y aparte saldrá en la historia. Así que guay. Es un tipo que cae bien en este Kai. ¿Y? ¿Qué me dice? Fue una sorpresa verlo, ¿no? Sigue entrenando duro y algún día te volverás tan fuerte como él. No tengo dudas. Me muero por descubrir qué tan lejos llegarás.
Deberás seguir entrenando para lograrlo, claro. Échale un vistazo a la academia, así como también a las misiones secundarias. Aceptar misiones secundarias es un deber básico de los patrulleros del tipo. Habla con el robot que está en recepción para descubrir más detalles. Te dará consejos muy útiles, eso espero. La recepción está debajo del techo grande, cerca de la entrada del Nido del Tiempo. ¿Por qué no vas y lo miras de cerca? También hay una academia de patrulleros, donde entrenan los patrulleros del tiempo jóvenes. El viejo también está yendo para allí. Podrás aprender mucho de él. La academia está por allí, del otro lado de la ciudad. Es un edificio grande, ni ciego te lo pasarías por alto. ¿Entendiste todo? Sé que es mucho para recordar, pero confío en ti. Que tenga buena suerte. Ah, claro, aún no estás listo para volar. Ten, toma esto, nos vemos luego. Vale, nos da el vehículo. Y... vale. Es con esto. Así frenamos. Y así avanzamos más rápido. Vale. No tengo dinero o algo, ¿no? O sea, ¿cómo hablo con este tipo? Ah, me tengo que bajar, vale. Comprar con Zeni. Bueno, tengo poquísimo. Vale, ahora mismo no puedo comprar nada, ¿no? Vale. A ver. No sé si me ha dado la ropa y tal. Quiero verlo. No. Claro, al ser un personalizado... bueno, un personalizado... uno que no es personalizado... pues supongo que no te da nada. Pero bueno, vamos a mejorar los atributos ya. Solo nos dan dos. Bueno. Vamos a ponérselo en golpes básicos, que ya sabemos que lo vamos a usar sí o sí. Vale. Así está viendo mientras. Vale, ¿para dónde tengo que ir? Aquí hay un par de misiones, ¿no? Aquí, de hecho, creo que podemos hacer combates offline ya. A ver, dejadme comprobar un momento. Oh, Nema y Tenil. Ahora vendremos aquí a hablar con estos. Y vamos a ver si podemos hacer combates offline. Uf, esos se ven raros. Voy... de verdad, voy a mirar los gráficos un momento, dejarme. Oh, y ahora vuelve como a la posición inicial, parece, ¿no? Bueno, hemos ganado un poquito de dinerito. Y vamos a regresar a la ciudad. Pues nada, chicos, por hoy ya vale. No voy a practicar un poco, alguna misión como mucho haré. Pero por mí hoy ya vale. No sé, he tenido muchos fallos con Xenoverse 2 y quiero dejarlo un poquito de nada. Poquitín de tiempo. Porque si no me voy a saturar. Así que nada, que espero como siempre que os haya gustado. Y nos vemos. Adiós.